En el vasto universo del espectáculo en nuestro país, Janina Latorre se ha destacado como una de las panelistas más influyentes y queridas por el público. Su carisma y la habilidad para conectar con la audiencia la han convertido en un pilar fundamental del programa LAM Los Ángeles de la Mañana, conducido por Ángel de Brito. Este lunes, el propio conductor anunció un cambio significativo que afectará el show en los próximos días, Yanina Latorre se tomará unas merecidas vacaciones de dos semanas. Ángel de Brito, siempre atento a las novedades del programa, abordó la cuestión durante la emisión del lunes. ¿Te vas de viaje? le preguntó directamente a Yanina, quien no dudó en responder con entusiasmo, mañana a la mañana. Por dos semanitas. Esta revelación no pasó desapercibida para sus compañeras, quienes la observaban con atención conscientes de que la ausencia de Yanina dejaría un vacío notable en el programa. La noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa y aprecio por parte del equipo y los televidentes. Ángel de Brito, conocido por su habilidad para mantener el suspenso y el interés del público, añadió un toque de intriga al comentario de Yanina. Dos semanas, te vamos a extrañar un montón. No sabes quién te reemplaza, Dijo el presentador, insinuando que ya tenían una sustituta preparada, pero sin revelar su identidad, lo que generó aún más expectativas entre la audiencia y el panel. Janina Latorre, fiel a su estilo franco y directo, reaccionó con su característico humor y seguridad. Soy irreemplazable, única e irrepetible. Hay una sola persona que me ofendería, te fajo, te fajo. Voy a estar tomando vino así tirada, expresó, en tono jocoso, mientras imaginaba sus días de descanso. La dinámica entre Yanina y Ángel se mantuvo en su habitual tono divertido, con el conductor dejando caer más pistas sin revelar completamente el misterio. Mañana Angelita debutante, nunca vino, dijo Ángel, lo que dejó claro que la nueva panelista sería una cara fresca en el formato. La perspectiva de una nueva integrante en el equipo suscitó diferentes reacciones, pero Yanina se mostró tranquila al respecto. Está bueno, entonces no me va a molestar, concluyó, mostrando su confianza en que el programa seguiría adelante sin problemas durante su ausencia. La capacidad de Yanina para manejar estas situaciones con soltura es una de las razones por las cuales ha mantenido su popularidad y relevancia en el medio. Es importante mencionar que Yanina Latorre no se tomará estas vacaciones sola, sino que estará acompañada por su esposo, Diego Latorre. Juntos viajarán a Londres, donde asistirán a la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. Este evento deportivo no solo es un atractivo principal del viaje, sino también una oportunidad para la pareja de disfrutar de un tiempo de calidad juntos. Posteriormente, planean recorrer varias ciudades europeas, aprovechando al máximo su tiempo lejos de las cámaras y los estudios de televisión. La noticia de las vacaciones de Janina y la introducción de una nueva panelista son un recordatorio de la dinámica siempre cambiante del mundo del espectáculo. Los programas de televisión, especialmente aquellos centrados en la farándula, deben adaptarse constantemente para mantener el interés del público. La ausencia de una figura tan prominente como Janina La Torre podría parecer un desafío, pero también abre la puerta a nuevas oportunidades y rostros que pueden aportar una perspectiva fresca al programa.